Tiene la palabra el diputado Hugo Yasky. Señor vicepresidente, señor ministro, creo que algunas reflexiones debemos hacer y yo las quiero hacer desde la perspectiva de mi doble condición de diputado del Frente de Todos, pero también de secretario general de la CTA, una de las centrales de trabajadores de este país. Hoy justamente mientras se desarrollaba esta sesión ocurrió algo trascendente. Se votó y se aprobó en el Senado la ley de teletrabajo en base al proyecto que había surgido de la Cámara de Diputados. Es una ley que garantiza derechos para un sector que se va a amplificar después de la pandemia. Y somos el tercer país del mundo que tiene una ley de teletrabajo. ¿Sabe, señor ministro, sabe, señor vicepresidente, cuántas leyes a favor de los trabajadores se aprobaron en los 4 años del gobierno del ingeniero Mauricio Macri? Ninguna. 0 leyes a favor de los trabajadores. Y la política era bajar el costo laboral. Y la política era tratar de achatar todavía más los salarios. A tal punto que durante el periodo de esos 4 años de gobierno que nosotros dijimos el gobierno de los ricos para los ricos, y esto no era simplemente una adjetivación, acá están los números. El salario de los trabajadores del sector privado promedio cayó el 14%, una enormidad. Y el del sector público, 19% promedio. Una caída descomunal del nivel adquisitivo de los salarios. Pero no solamente eso. Ni bien se inicia el gobierno del señor Macri, comienza una política despiadada de despidos en el sector público. Y eso fue una forma del odio, pero no del odio subjetivo, individual, una forma de odio todavía más inaceptable, el odio de clase, el odio del que se siente con derecho a ejercer el revanchismo sobre los más débiles, sobre los trabajadores y las trabajadoras. Y nosotros tuvimos en ese periodo no solamente esa caída del salario, tuvimos represión. Acá alguien escuché decir esos energúmenos que arrojaban piedra. Esos supuestos energúmenos eran jubilados, eran maestros, eran empleados públicos, eran obreros, eran los que con su cuerpo todos los días hacen que la Argentina sea un poco más digna, un poco más firme. Y esos a los que se los reprimía simplemente venían a reclamar por sus derechos. Balazos de goma, despidos. Recuerdo el desalojo de mujeres de la PepsiCo arrastrándolas por el piso después de haberlas gaseado y de haberle metido bala de goma. Recuerdo a los trabajadores del sector público cuando iban en las colas con un cartel que les indicaba quién podía entrar y quién no podía entrar. Y sobre todo, recuerdo cuando en nombre de esas políticas que consistían en bajar todos los días los derechos de los trabajadores, se hablaba de un país que iba a crecer. Lo que creció fue la pobreza. Y lo que creció fue las fortunas personales de gente que, como incluidos los miembros del gabinete, en lugar de que esa fortuna llenara la copa, diputado, y llamaran, derramaban sobre los pagamentos. Creo que es bueno, si puede, creo que es bueno recordar. Perdónenme, creo que es bueno recordar esto, no para mirar el pasado, para mirar el futuro. Construyamos respetando a los más débiles, a los trabajadores, que es lo que está haciendo claramente este gobierno. 3 millones de trabajadores hoy cobran su salario gracias al aporte del Estado Nacional. Gracias. Gracias, diputado.